gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy en este su programa Conociendo a, y en la parte final de esta charla con Porfirio Chagoya Villanueva. Y nos platicabas, Porfirio, respecto a tu experiencia dentro de la Comisión Estatal Forestal. Yo creo que una de las cosas más importantes que te das cuenta cuando estás en un lugar así, en un lugar que no es un ente económico, no es un ente político, es un ente de servicio y más de apoyo, de generar programas, porque no tienes recursos para poder dar apoyos, para poder dar programas productivos, para poder dar algunas otras cuestiones. A lo mejor nada más das un poco de planta, a lo mejor das un poco de asesoría, pero tienes que buscar las alternativas para poder desarrollar el sector sin recurso de por medio. Es cuando te das cuenta que todo empieza desde el municipio. La base es el municipio. Y si el municipio va caminando bien, y si los presidentes municipales caminan bien, pues sus bosques, los comisariados, todo puede caminar bien. Claro. Pero si los mismos municipios, si los mismos presidentes se cierran a ello, pues te complican mucho las cosas, porque aunque les des 1,000, 2,000, 10,000 plantas, pues ahí se van a quedar. Y como te digo, nada más las van a llevar, las van a sembrar, se van a tomar la foto y se van. Van a cumplir con esa parte y ya. Y ya no hubo ese seguimiento, ya no hubo ese mejoramiento, y pues esa plantita va a morir y pues lamentablemente ya no va a haber alguna trascendencia sobre lo que hiciste. Entonces, ahí es donde te das cuenta de analizar, de revisar bien el tema municipal. Ahí es donde te das cuenta de quiénes pueden ser buenos presidentes, quiénes no pueden ser buenos presidentes. ¿Cuál es el perfil que debe tener un presidente? Perfil, ¿qué es lo que debe de hacer, pues? ¿Qué es lo que debe de atender? Digo, no es lo mismo un presidente de Oaxaca de Juárez que un presidente de Tlacolula de Matamoros, claro, que un presidente de la Sierra Juárez. Tiene que tener un conocimiento distinto del área en la que va a gobernar. Claro, ¿no? Claro. Y además, yo creo que, y eso es algo que le valoro mucho yo al señor gobernador Alejandro Murat, que estaría muy padre que más presidentes municipales actuaran como él. El tema de ser un gobernante de pie, el tema de ser un gobernante de campo, el tema de poder, si yo soy presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, bueno, pues nada me cuesta, si voy a ir a comer a 4 cuadras del municipio, pues irme caminando. Claro. Y ese caminar, pues te da la posibilidad de ver que en la calle pues ya se hizo el bache, o que la basura se está juntando en la esquina, o que la luminaria de la calle 2 de abril está fallando. O que algún servidor público no está cumpliendo. No está cumpliendo, o que el parque no tiene ni una florecita, no tiene ni una rosita, pues. Y la gente le gustan sus parques, le gusta hacer lo mismo que hacía antes, pero pues, si no ve una rosita, no ve una florecita, ve un parque apagado, triste, pues no quieren ir, obviamente, ¿no? No les inspira. No les inspira. Y entonces, pues dices, oye, pues aquí hay que poner una florecita, aquí hay que poner una macetita, aquí hay que ver la fachada, el luminoso, el anuncio luminoso que lo pusieron mal y lo acaban de poner, hay que cambiarlo porque eso está mal puesto, que la banqueta que están poniendo ambulantes. O sea, que no solamente permita que se lo cuenten, sino que él mismo se dé cuenta. Exactamente. Y entonces, yo creo que eso es que un trabajo de ser presidente municipal, por ejemplo, es un trabajo del día a día. Es un trabajo del día a día, sí, como cualquier otro trabajo de gestión, de realización, de administración, de recursos humanos, pero es un trabajo de pie. Es un trabajo de levantarte, de ir en la bicicleta un rato en la mañana y en algunas colonias y ver qué es lo que está pasando, qué se está poniendo, qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que puedes hacer. Yo creo que eso la gente lo valora. Claro. Las cosas cuando son improvisadas, cuando son, y sin hablar de ningún municipio en específico, cuando son presidentes municipales que nada más se la quieren vivir en su camioneta o se la quieren vivir desde su oficina. No sé por qué pensé luego en alguien, pero bueno, me quito esas ideas. Esos videos, veas. O se la quieren vivir en su oficina, o se la quieren vivir en la oficina alterna. Claro. Donde nadie los moleste con su tacita de café, que está muy a gusto también. Digo, pues a mí me encanta tener mi sofacito, mi tacita de café, mi agüita mineral. Pues es bien cómodo, tu aire acondicionado, no te molestas, no te complicas, y ahí firmas, pues está a gusto. Pero no puedes ver más allá de lo que necesitas hacer. Ni estás en contacto con la gente. Exactamente. Y entonces, ahí es donde empezamos mucho el asunto con la ciudadanía de es que estén cumpliendo, es que hay muchos baches, es que no los han podido ver. Pues sí, pues no los han podido ver porque no pasan ni por la calle. Claro. ¿No? Ni en la camioneta pasan, pues, ahí. O sea, y sí, cierto, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, una ciudad tan grande como es Oaxaca de Juárez, como es Salina Cruz, como es Santa Cruz, Jojocotlán, como es muchas ciudades, Tuxtepec, Pinotepa, pues a lo mejor son muy grandes y no te da tiempo de recorrerlas todas a pie, pues también estarías de loco, ¿no? Sí. Pero cuando menos, pues dices, bueno, pues yo Porfirio Chagoya es una persona
que le gustan las cosas simples. Yo no me voy por lo que me indican hacer. Yo me voy por lo que quiero hacer. Yo no voy a... Ah, no, pues es que dicen que el mejor restaurante es el que está aquí en Colonia Reforma. No, yo el mejor restaurante es el que me gusta a mí. Claro. Donde me gusta comer. Independientemente del que te hayan contado. Exactamente. Yo soy muy taquero, soy muy garnachero. Digo, también por eso engordamos un poco, ¿no? No me lo recuerdes. Pero yo sí soy mucho de ir a los taquitos de la esquina, de ir a la tlayuda, de ir a los tacos árabes. Y pues cuando empiezas a hacer esas cosas normales que siempre has hecho... El hecho de ir al súper, de ver los precios, de ver las filas, de ir al mercado a comprar tu verdura, tu fruta, y te vas dando cuenta cuáles son las opciones o cuáles son las soluciones que puedes ponerle a las cosas. No nada más es el hecho de ir en campaña, tomarte la foto comprando 3 peras, 2 manzanas y ya me voy a mi casa. No, o sea, es ir permanentemente. Hacerlo como un hábito. Exacto. Y, por ejemplo, en el caso de mi querido Tlacolula, pues yo desde muy chico y como secretario municipal y después muy más adelante, pues he ido al mercado y pues te echas el tasajo que lo fríes ahí mismo en tu anafre. Los tacos de barbacoa. Los tacos de barbacoa con su consomecito y su mezcalito, porque si no, no baja la grasa, dicen, ni mi pueblo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Pues en el anafre te echas tu carnita, tu aguacatito, te pones como mis paisanas, tu tortilla en mano, tu tasajito, tu aguacatito, tu chilito de agua y te lo comes. Sí, claro, totalmente. Entonces, son cosas que vives y que te dan la oportunidad de ir viendo distintas cuestiones. Y yo por eso en la Comisión Estatal Forestal me dio la oportunidad de ver que el origen de todo es el municipio. Como actúes o como trabajes en el municipio para afuera, es como actúes o como se va a reflejar las cosas que se hagan en ese municipio. Muchas veces puedes tener todo el apoyo del gobierno estatal, puedes tener todo el apoyo del gobierno federal para tu municipio, pero si tú no lo vives, si tú no te la crees, no se van a hacer las cosas, no se van a dar cambios racionales. La gente no se va a dar cuenta de esas modificaciones que en verdad estás haciendo. ¿En qué crees tú que radique el éxito o el fracaso de un presidente municipal? ¿En él mismo o en su equipo de trabajo, o tanto en su equipo de trabajo como en el que la encabeza? Yo creo que para cualquier gobernante son ambas. Es parte de su equipo de trabajo y es parte él. Si tú vas a todas las comunidades que tienes, suponiendo el municipio lo que estamos hablando, y tú vas a todas tus comunidades que tienes, y tú las vives, y tú las ves, y tú las sientes, y tú te dueles con lo que le está pasando, e intentas hacer algo, pero tu equipo no lo hace, pues no va a generar un cambio. Claro, no funciona. Si tú no lo haces y tu equipo tiene todas las ganas de entrarle a hacer las cosas, pero tú no vas a buscarlo, pues tampoco va a funcionar. Yo creo que es una parte envolver todo, ¿no? Tanto tu equipo como tú. Entonces tienes que ir, involucrarte, sentir las cosas, vivir las cosas. Porque cuando las cosas no te duelen, no logras hacer una diferencia. Claro, si no hay empatía, pues no hay nada. Exactamente, ¿no? Entonces tienes que irte a doler con la gente. ¿Qué es lo que le duele a tu gente? Y eso te tiene que doler a ti, porque si no te va a doler, si no es empatía, como bien lo dices, no lo vas a poder cambiar. Sí, cierto, a lo mejor tú tienes un sueldo de 50 mil, 60 mil pesos al mes. Sí, pero la gente que está en tu comunidad tal, pues a lo mejor vive de lo que siembra. Claro. Y comen de lo que siembra. Y si tú no vas a su mesa y te comes esos frijolitos que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio sembraron y ahorita están cocinando y te los pusieron en la mesa con una tortillita y con un poquito de sal, y no disfrutas con ellos, no te dueles con ellos eso que están saboreando, que comen día a día y que soportan, no vas a saber qué es lo que ellos están viviendo y cómo puedes hacer una diferencia a raíz de eso. O sea, no sabes qué es lo que puedes cambiar ahí. Entonces, por eso es que es importante tanto tener tú la empatía y las ganas de mejorar, como tener un buen equipo de trabajo que también empuje contigo. Y si no lo tienes, pues también es válido errar, es válido equivocarse, y hay que hacer los ajustes necesarios hasta que puedas tener un equipo que realmente esté jalando a tu mismo paso. Si no jalan a tu mismo paso, no se va a marcar una diferencia constante. Me doy cuenta, Porfirio, que te apasiona el tema municipal. Me apasiona el tema municipal porque, como bien te digo, en la Comisión Estatal Forestal y en muchos cargos en los que he estado, te das cuenta que de ahí inicia todo y de ahí puede crecer todo. Es como lo que hablábamos hace rato de la vida. No es el hecho de que tú vayas a hacer todos los cambios de que necesita tu vida, pero con un granito de arena que pongas ya empezaste a generar un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, un cambio de todo. El municipio es lo mismo. De ahí puedes empezar a generar una cascada de cambios que realmente pueden llegar a ser algo muy grande. Entonces, por eso es que es importante que todo empiece desde el origen, que es el municipal. Incluso te podrías ir hasta los agentes municipales, pero bueno, pues al ser una figura que la ley no contempla, pues nada más los tenemos así como,
como autoridades auxiliares, pues no los tomamos mucho en cuenta para esos tipos de ejemplos. Pero desde un municipio, si empiezas tú a hacer cambios importantes, todo se va, todo tanto los apoyos del municipio, como los apoyos del Estado, como los apoyos de la Federación, se van a ver reflejados en la gente, le van a interesar a la gente, le van a gustar a la gente. Entonces yo creo que ese es un problema que hemos sentido, que hemos vivido, y en el tema de la Comisión Estatal Forestal, pues era un tema muy sentido porque pues nosotros queríamos dar apoyo de plantas, pero pues a veces ni nos las aceptaban, o cuando nos las aceptaban, pues no las cuidaban. Claro. ¿Y por qué era? Pues porque una mala organización del municipio, porque no tenía coordinación con su agente o con su comisariado, porque no les interesaba, porque no podían ni poner una pipa de agua que fuera una vez a la semana, imagínate, echarle un poquito. O sea, son cosas que a lo mejor dices, bueno, pues es que es una pipa de agua de 5,000 litros, no algo sé. Algo tan simple. Ajá. Y pues se la puede dar a la población, sí, pero tampoco no te vas a morir por no dársela. Pero aquí le está dando otra estructura diferente. ¿Por qué? Porque el sembrar un arbolito, el sembrar una plantita, eso te va a generar un suelo más enriquecido, y ese suelo te va a generar absorción mejor de agua, y esa absorción mejor de agua te va a generar mantos acuíferos más fuertes, y eso te va a generar más agua. O sea, al final claro, llegamos a lo mismo. Claro, llegamos, ¿no?, a lo mismo. Bueno, pues Porfirio, el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué es lo que le dices a nuestro auditorio que te está viendo en este momento para cerrar esta charla? Bueno, pues agradecerles a todos su atención, agradecerles a todos que compartieran conmigo quién es Porfirio Chagoya. Y bueno, pues vamos a seguir estando muy en contacto desde la trinchera que nos toque estar a pie, en las calles, buscando siempre el beneficio de todos los demás. Eso me encanta. Enhorabuena por los proyectos que tienes, y lo que sí tienes claro es efectivamente tu pasión por el servicio y tu pasión por la gente. Sí, claro, eso es lo primero que tienes que tener. Si las cosas no te apasionan, no sirven de nada. Entonces, por eso es que entrarle con amor y con corazón siempre. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía esta tarde en esta charla en Conociendo A con Porfirio Chagoya Villanueva, un joven que sin duda tiene sueños por cumplir y que seguramente lo vamos a ver en el escenario político pronto. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. Esto es Conociendo A. Y nuevamente felicidades a nuestros compañeros camarógrafos en su día.